Dios bendiga ese día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Celebremos, señores, con gusto este día de placer tan dichoso. Que tu santo se encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. ¡Gracias!
mientras estudia contento. San Francisco, mi padre adorado, a ti te ruego, Señor, que perdones mis pecados. A ti te ruego, Señor. San Francisco, de Dios fuiste enviado para salvar a las almas que se encuentran en pecado.
para salvar a las almas que se encuentran en pecado. Palpita un corazón pidiendo ser amado. Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares. Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada es Cristo, el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares. Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Manantial divino, oh fuente de agua viva, oh santa comunión,
es Jesús, el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía, manjar de los manjares. Orgullo de los ríos, esencia de las flores, mi canto es para ti, amor de mis amores. Amor de los amores, cantar de los cantares, osar Eucaristía, manjar de los manjares. Alabío, alabá, alabimo, San Francisco. Hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantar. Cantarte, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, llenos de alegría al celebrar a nuestro santo patrono, San Francisco de Asís, con toda la sencillez y humildad, reconociendo a Dios como Él en cada una de las criaturas, pues reconocemos hoy a Dios en cada uno de nuestros hermanos que están cerca de nosotros. Y como hijos de Dios, somos hermanos y nos alegramos, como diría hoy San Francisco, si escuchara los mariachis, ¿verdad? En el tiempo de San Francisco no había estos mariachis, pero hoy diría que voces angelicales, así, porque él reconoce la presencia de Dios en cada uno.
Y aunque algunos dijeran de repente, está medio desafinado, pues así cuando ven alguna florecita, alguna flor, dicen, sí está bonita, pero como que algo le falta. Siempre le encontraríamos algún defecto a alguna criatura, ¿verdad? Todas las criaturas así estamos. Y sin embargo, así son tan amadas por Dios, tan queridas por Dios. Démosle gracias hoy por esta gran enseñanza. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía y pedimos perdón de nuestros pecados, diciendo todos, yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. El pecado del mundo, atiende nuestro.
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Vamos a pedir en esta celebración por toda nuestra comunidad parroquial, con cada comunidades, por cada una de las familias. En la acción de gracias a Dios por la vida que Dios le ha concedido un año más a Chelita Flores Silva. Pedimos por la salud de Wendy Flores Reséndiz, que hoy será intervenida quirúrgicamente. Pedimos por la salud de María Estela Lozada Moctezuma, que será también intervenida quirúrgicamente. Pedimos por las necesidades de Luis González, por los sacerdotes que celebran su aniversario de ordenación, el padre Conrado Santos y el padre Antonio Mateo. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con una alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de Nehemías. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo, Nehemías, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó: ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí: que viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrado mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey: si le parece bien a mi señor el rey y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir.
Entonces yo añadí, ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgábamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores, algún cantar de Sion, alegres cantémonos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, mi canto es de paz y amor. Cantes de alegría, aleluya, mi canto es de paz y amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme».
Pero el otro respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Lucas que nos manifiesta la dificultad que hay para seguir al Señor, para entrar en el reino de los cielos. Por una parte hay iniciativas humanas, deseamos hacer lo que Dios quiere, queremos vivir como Dios nos manda, y por eso escuchamos esta invitación de este hermano, primero que dice: Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Jesús, que conoce bien las intenciones de cada persona, le indica que él no tiene nada, que con él no va a encontrar nada de lo que él está pensando. Por eso le dice: Mira, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen sus madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea, si buscas algunos bienes materiales, conseguir bienes materiales, pues no los vas a encontrar. Y es que era normal que le dijeran eso: Yo quiero seguirte, me da gusto verte. Y a veces puede que nos imaginemos nosotros también, o nos emocionemos, queramos seguir a Jesús, queramos ya portarnos bien en nuestra vida y estemos con mucha emoción, decir: Ya, ahora sí. Y empezamos a ir a la misa, empezamos a escuchar su palabra, empezamos a rezar, pero pronto puede venir el desánimo, ¿ya? Porque no encontramos a lo mejor lo que esperábamos. Jesús le dijo a este hombre desde el principio: No tengo nada. Más adelante hay otro y le dice: Tú sígueme. Y le dice: Sí, Señor, solo déjame enterrar a mis padres, porque pues ni modo que los deje solos, pobrecitos, ¿verdad? No, usted déjelos, deje que los muertos se entierren a sus muertos. Parece que escuchamos aquella queja o aquellas expresiones cuando una persona como que se queda solita o que se va a quedar solita y no quieren o morirse uno o morirse el otro, porque pobrecitos, ¿quién los va a ver? Pobre Señor, ¿quién lo va a ver? No, yo no me puedo morir porque soy el único que lo atiendo, soy la única que le atiende. ¿Qué va a ser de este niño? Como si quedarse huérfano un niño ya no fuera a tener nada. Nos preocupamos, sí, por los que están todavía vivos. Y no deseamos que mueran porque tienen familia. Y decimos: Es que pobre de la familia. De hecho, cuando alguien muere, decimos: Pobrecitos ahora. No. A los muertos los enterramos. Nos enterrarán a nosotros cuando muramos. Quienes siguen viviendo seguirán la vida, con o sin familia. Siempre habrá quien se preocupe de ellos. Siempre. Ese es aprender a vivir también en la providencia divina. Dios es providente siempre. Y una enseñanza es la de San Francisco de Asís. No se preocupó de nada, teniendo toda la posibilidad de ser un gran empresario, rico, pues su padre era rico, vendedor de telas finas, ¿verdad? Prefirió dar todo a los demás. No le faltaba nada. Y se hace discípulo de Jesús.
y es discípulo del reino de los cielos. Y ahora habita en el reino de los cielos, por eso nosotros le veneramos también. Y aunque no haya escrito San Francisco grandes libros, grandes obras, solo algunas palabras y testimonios que tenemos, sin embargo, ha sido motivo de mucha reflexión sus palabras, su obra, su vida, su actitud. Hoy, en este día, el Papa Francisco está regalándonos una nueva encíclica relacionada con la vida de San Francisco de Asís, pero más que su vida, su obra. ¿Sí? El amor a la creación. Alabado seas, mi Señor. Segunda parte de la que ya había nos había regalado hace 8 años. Laudato si. Hoy, este día 4 de octubre, que termina una etapa de celebrar la fiesta de la creación, ¿sí? Que comenzó el día 1 de septiembre y termina hoy, la fiesta de la creación. Celebrar la creación con San Francisco de Asís, que tanto nos enseña, que ha sido nombrado incluso el santo de la ecología, del cuidado de la casa común, del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y ahora, les decía, entre lo que sobresalen, entre muchas otras cosas sociales, el Papa dice, debemos detener la producción, ¿sí?, de combustibles fósiles. Hace un llamado a todo el mundo y lo hace antes de que se celebre una reunión importante a nivel mundial. Yo los invito a que podamos leer ese documento ahora. Ya está en el internet. Entran ustedes a la página del Vaticano y ahí está el documento, ¿sí? Y aprenderemos a amar la creación. Aprenderemos a amar de verdad. Cada quien puede hacer desde donde se encuentra el esfuerzo por cuidar la casa común. Nuestro ambiente está muy destruido. Nuestro medio ambiente está por colapsar, efectivamente. Entonces sí tenemos que cuidarlo, y además nos invita el Papa a orar por el cuidado del medio ambiente, orar por las autoridades para que se preocupen más por el medio ambiente también. Hoy, queridos hermanos, al celebrar nosotros a San Francisco, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia por intercesión de él, de ser discípulos y testigos de él, que nos preocupemos por el cuidado de lo que tenemos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es para nuestra gran fiesta, el gran alimento de nuestra vida. No vayan a preocuparse solo por llenar su estómago. Llenen su alma, llenen su vida con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que por intercesión de San Francisco, el Señor nos haga ser también testigos del reino de los cielos. Que así sea.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos, nos haces partícipes de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Dame.
de pie. Oremos. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que, imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, se pueden ir en paz. Felicitamos en este día a todos los que cumplen años o a los que festejan su santo, a los que llevan el nombre de Francisco, Francisca, y a los que cumplen años también en este día. Que Dios los bendiga a todos. Amén.